Yo sí entiendo que es someone. ¿Cómo? Someone. Hello guys, I'm back. I'm back. I'm sorry. This internet is so crazy. I lost the connection and since between 6 p.m. I was like with some kind of blackouts here in the system. That's awful to get a problem like that. So I'm really sorry because of this. Pero el sistema creo que de repente I didn't have access to internet, so that was a little crazy. Don't worry, be happy. Okay, vamos a pasar la asistencia en este momento. Vamos a pasar la asistencia. Teacher, two questions. Yes, tell me. Two questions. Yes. My ¿cómo se dice? Compañeros. Classmate. My classmates. Yes. What does say? No, how do you say complain? Is it a complain? How do you say in Spanish or the pronunciation? Oh, pronunciation. Complained. Complained. Ajá. Uh-huh. Como con tel final, complained. Ajá. Uh-huh. Yes. Complained. Other classmates, someone. Is someone? Yes. Or is different? It's okay. It's okay. Yes. It's all right. It's okay. Okay, so we check here part of the statements, file a complaint. So, but I would like to ask you if you have any questions about the vocabulary or any word that maybe you don't remember, you don't know, but questions about vocabulary, if there are some of them, you can ask. Preguntas sobre vocabulario. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿O está everything clear? ¿Está todo claro? Decíamos que in no time era cuando decíamos en un instante, right? So, so no questions. Teacher. Yes, tell me. The IT, what is the function? Or what is the translate? This is actually related to technology, like a technological department. So let me see what IT stands for. This is, I think it's like a kind of department, a technological department. So this like the meaning about IT. But this is like a kind of example. But IT, yeah, maybe we can look for it. It stands and form. Okay. Yeah, it stands for IT, refers to anything related to computer technology. So we could say that IT, lo vamos a escribir aquí en el chat. IT is equal to anything related to computing technology. Look at this one. Look at this, technology. So IT is anything related to computer technology, such as network. Hardware, software, the internet, okay, hardware, software, the internet, or the people that work in this with this technology. It can be technical support. Yeah, it's actually related to technical support. The people. Okay. With this technology.
Does anybody here work as a technician? ¿Alguien tiene alguna función similar a esta, a this job? ¿Alguien de este grupo que trabaje con áreas como tecnológicas, like this? Like a software, a hardware, internet, networking? Nobody. Okay. Well, we're going to pass the attendance list right now. Solo hágale presente. Okay. Let's see here. Okay, so technologists. Okay, well, we're gonna pass the attendance list. You know, this is like a top crazy with this. No, this doesn't work. Usted tiene que ser teacher. Bien, vamos a pasar la asistencia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por ahí? No sé. Yes. Okay, yes. Thank you. Thank you. Sorry, guys. Sorry, guys. Technologies. I listen to you. Thank you. Thank you for the support. All right. So, vamos a ver. Vamos a pasar la asistencia. Ana Lilian Reyes. Present. A Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present, teacher. Cristian Ernesto Lazo. I'm here, teacher. Okay. David Orlando Alvarez. Present, teacher. Okay. Eliad Sael Matut. Not. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio García. No está. José Arnoldo Mazariego. I'm here. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher. Thank you. Mauricio Enrique García. Present, teacher. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Belaliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernandez. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Y Jenny Suleima. Present. Thank you. Okay. So let's continue, guys. Well, we're talking about the next part. Vamos con la siguiente actividad. So after the, you know, the time, because we're at just this paragraph here, so we're going to work in the following part. Let me show you here. One second. Okay, after reading the conversations, we're going to do this. Figure it out. Discuss the following questions. Look at this. What expression does Mike use to show a solution in progress? What seems to be the problem with the computer? So for this, I want you to take a short time to read this information in the conversations, and then we practice. Así que lo vamos a leer nuevamente en la conversación y vamos a responder related to what we have read in the conversations. Así que vamos a esperar en este momento y practice this information. Así que everybody reading the conversation and look for the possible answer.
look at this one. This is a very interesting question because it says like what solution, what expression is an expression that Mike used to show a solution, like an expression that represents that you are like working about it. So when situations like that happen, it's like, mire que se me ha arruinado esto, you know, this doesn't work, you know, don't worry. I'm gonna help you. We're working on it. We're trying to do the best. We got the tools to get it. It's gonna be done in a minute. So expresiones que nos permiten, que nos dan una seguridad de que sí van a arreglar eso, entonces es bastante bueno. So the service is good, and also they need to be evaluated too. The technicians, son los famosos technicians. Okay, thank you. So we just wait a moment. And also what seems to be the problem with the computer. Entonces también es importante que lo podamos tomar en cuenta, you know, about this situation. We are 18 right away in the class. We're 18 students, so it's a great number. And so that's mean that everybody had been here in the class and that was actually good. Estamos todos acá, así que es, that is important, you know, to have everybody here in the class. So we go with this. Finish. Okay, thank you. You have two? Right. Ready to, okay. All right, let's go. So I'm going to make small here, just 1 second. Okay, what expressions does Mike use to show a solution in progress? What answer do you have for this? Yes? Number one? He sent someone with a complete form. We can send a new computer in no time. Ah, okay. So we can send a computer in no time. Okay, do you have the same guys? Do you have the same answer? Do you have the same answer? Yes. Yes, okay. Yeah, so that's okay. We have the same answer, all right. So it's a good expression to say that everything is gonna be done fast. So it's a good way. It guarantees you that everything is gonna be done. What seems to be the problem with the computer, guys? According to what you have read in this conversation, what seems to be the problem? File a complaint. It was very slow. Complaint. What? It was very slow. Se pone lenta. Okay, it was very slow. Do you have the same answer? ¿Tienen la misma respuesta? No, the computer is very slowly yesterday and didn't turn on today. Entonces, it was very slow or slowly? ¿Cuál es la diferencia? One is adjective and the other one is adverb. Uno es adjetivo y el otro es adverbio. Ahí está bien, it was very slow. Pero si le agregamos slowly, entonces estamos usando dos adverbios. Entonces sería mejor it was very slow. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. So it was very slow. Do you have a different answer? ¿Tienen alguna respuesta diferente? Teacher. Yes. Only add, it was very slow and didn't on today. Vamos a ver. It was very slow yesterday. Complement. Ah, aquí está el otro problema. Ajá. Aquí hay más de un problema, chicos. There is more than one problem. Yeah. Okay, so it was very slow yesterday, right? Yesterday and today.
didn't turn on. Aha, that's the problem. So, okay, that is actually worse. It didn't turn on. Por ahí creo que se escucha como un micrófono que está haciendo como interferencia. Creo que es el de Mazariego. No sé, creo que... Revísele la espiga. Check that. Maybe that could be the problem. It's my phone. Yeah, siempre se escucha. It's like a disruption. So that's a problem. It was very slow yesterday and today didn't turn on. So that is a huge problem. I don't know what could be the problem about this, you know, this computer in no time. So it's going to have a replacement. That is the best way we can do it. Well, we're going to make a pause. Vamos a hacer una pausa. Porque vamos a hacer una pausa porque quiero comentarles algo rapidito para luego seguir con la clase. Hay una presentación que les quiero mostrar. Como ustedes saben, y se los vamos a hablar en español para que pues, sea bastante comprensivo. La mayoría de ustedes ya estaba en el módulo anterior. ¿Ustedes se acuerdan el módulo anterior que estuvieron conmigo y los que se incorporaron? Pero ya, ya han tenido la experiencia de estar en el módulo 1 y del proceso que se ocupa para poder hacer nuestra evaluación, nuestra encuesta de satisfacción, ¿verdad? Aquí es donde usted evalúa prácticamente parte del proceso. Entonces, yo quiero mostrarle brevemente una presentación. Y antes quisiera preguntarles, ¿ustedes ya recibieron el correo con la información sobre la encuesta de satisfacción? Yes, yes. Yes. ¿Verdad que no la han llenado? ¿Verdad? No. No. Ah, excelente, excelente. No me van a asustar. Yes. No, ¿verdad? No me vayan a asustar porque esto sí que no. Fueron ataque. Bien, me está cargando en este momento, así que se la voy a mostrar. Es prácticamente sobre... El viernes también se la voy a explicar antes de que lo vayamos a hacer. Entonces hoy es como un recordatorio. Nos pidieron que hiciéramos un recordatorio sobre esta encuesta de satisfacción que es muy importante para... You know, for English, you know, corporativo. So es súper importante porque pues estamos viendo siempre los estándares que sean buenos, que sea satisfactorio y que pues el trabajo sea visible, sea remarkable, como decimos en inglés. Entonces, es por ello que yo necesito que ustedes pues puedan mucha atención y que al final pues va a ser como, you know, a piece of cake to you guys. Ok, un momentito. Por aquí me va a cargar. Que miren que este internet está de rebelde este día, no sé por qué. Está de rebellious, en inglés es rebellious. Está medio rebeldón este internet. No sé si les ha pasado a ustedes en su trabajo que el internet no funciona, o está lento, o doesn't have a signal. Yes, very slowly. Yeah. And also it's frustrating. It's frustrante, la verdad, because it's actually not working as we thought. And we're like wasting too much time for this. And when, if this is a class, this is actually worse. Y miren, que no me abre este archivo. That's awful. Bien, quiero ver si se los puedo mostrar acá. Yo creo que me sale mucho más fácil. Quiero ver. No, no me lo abre. ¿Qué pasa? Ay, sí, ahí sí. Buenas de botar esta computadora, me dan, pero luego me acuerdo de que es el internet y se me pasa. ¿Por dónde, teacher? ¿Ah? ¿Me dice dónde? ¿Por dónde la va a tirar? No lo he decidido todavía. Ahí me avisa. Vaya. Bueno, y sí creo que me va. Por ahí está. Bien, entonces, bueno, una cosa que quisiera destacar sobre la encuesta de satisfacción es de que, como sabemos, la información que está ahí es súper importante que la tenga a la mano cuando vaya a hacer la encuesta. Es recomendable, y se los digo, es recomendable que copie como la vez anterior y no digite. Porque a veces cuando uno digita, a veces no le aparece el signo
o el signo es diferente y entonces no le abre. Entonces, bueno, no sé, los que estuvieron conmigo el año pasado, ¿les llamaron algunos, parece, para poder corregir la encuesta por algunos detalles? Entonces, para que no se nos dé el caso, me dicen si lo pueden ver. Hello. Yes. Okay. Yes. Muy bien. Okay. Entonces, inglés para el trabajo, IT, you know, inglés corporativo. Y vuelve a aparecer IT. Miren, IT. Criterios para el módulo: tiempo de conexión arriba del 80%, la asistencia, desempeño en la plataforma arriba del 80%, los ejercicios que ustedes hacen, pues también. La encuesta de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada. Miren, ahí está. Los tres criterios que son una prioridad para nosotros. Luego ustedes recibieron un correo como este. Un correo como este. Pues aquí ustedes pueden ver este ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Solicitamos la orden de inicio. Usted ya la tiene ahí. O sea, tiene que usarla de correo. El nombre completo según el registro de INSAFOR, ¿verdad? Es el nombre con el que usted se inscribió, que es el nombre de DUDI. El correo electrónico que usted utilizó para entrar a la plataforma y que es su correo oficial, ¿verdad? No vaya a usar un correo diferente. También nos dijeron que para las clases también hay que usar el propio correo que nosotros utilizamos para INSAFOR. El número de celular, nombre de su empresa según INSAFOR. O sea, usted tiene que poner el nombre de cómo está ahí, ¿verdad? No el que, si mi empresa se llama La Corazao, voy a poner La Corazao. No, sino el nombre con el que aparece en su correo, porque ese es el nombre oficial con el que usted está inscrito. En este caso, pues ahí está el nombre y el nombre del proveedor con el que se capacitó, que en este caso sabemos que es inglés corporativo, entre paréntesis, Rager International SA de CB. Entonces, ese es el proveedor, ¿verdad? Inglés corporativo, para que usted, esto mismo que estamos viendo acá, pues usted lo tiene. Nombre del curso, inglés principiantes, nosotros ya somos otro nivel, ¿verdad? Ya somos módulo 2, ya estamos donde el aire fresco, usted sabe. Entonces ya vamos avanzando en otros niveles. Y la fecha también que le aparece en su, que les aparece a ustedes en el correo, este como es un ejemplo de anterior, entonces pues no son estas fechas, sino que son las anteriores. Luego, pues, usted le da clic a la encuesta y pues va a ver la encuesta y las preguntas que ya con la información que está aquí, usted las va a ir rellenando, va copiando y pegando, entonces va a ir completando eso. Cuando usted ya complete su encuesta de satisfacción con la información que está aquí, con sus puntos de vista, bueno, no sé si ya vieron este correo, este mensaje por el WhatsApp. Me dicen, ya que también lo han mandado por WhatsApp. Entonces, me dicen si ya lo pueden ver ustedes. ¿Lo pueden ver por WhatsApp? Yes. Excel, ahí está. Miren, qué bueno, qué bueno. Ahí también vuelve a recordarles sobre la encuesta de satisfacción. Y entonces, ahí está, miren, la misma información también está ahí plasmada en su grupo. Entonces, cuando usted ya haya llenado toda su encuesta de satisfacción de la mejor manera, completa, bien bonita, ilustrada, vamos a hacer el mismo procedimiento de la vez anterior. Usted le va a tomar una captura. Va a tomar la captura donde le va a aparecer la palabra gracias. La respuesta se ha enviado. Y entonces, cuando usted ya la tenga, va a subir esta evidencia donde dice gracias. O sea, este es como que ya llegó al límite y lo realizó. Entonces le da como la notificación que ya está. Entonces esta misma notificación que dice gracias, usted la va a subir al grupo de WhatsApp. Y entonces le va a agregar su nombre completo. Donde está ahí y aquí el nombre. Miren, entonces ahí está. Miren, entonces tiene que agregar la foto y abajo pone su nombre para saber que esta encuesta es la suya y que ya la completó, porque las personas que están con nosotros de inglés corporativo van a tomar su captura como evidencia de que usted ya realizó lo que es la encuesta de satisfacción. Entonces,
Entonces, ahí está. Eso es prácticamente lo que va a hacer. Si se recordaron, me dicen si se recordaron de lo que hicimos, de lo hicimos en el módulo anterior. Yes. Yes. Perdón, entonces. Yes. Excellent. Thank you, guys. Ya el día viernes ya vamos viendo las preguntas. Ya el viernes ya les voy a poner las preguntitas ahí para que ustedes las vean. Y claro, ustedes irán contestando de la mejor manera. Por eso tenemos un tiempo para que usted lo pueda hacer. No vaya a faltar el día viernes, por favor. O sea, esté a tiempo para que podamos avanzar en la práctica, en el repaso. Y pues vaya revisando la información, ¿verdad? Más no lo complete, sino que lo vamos a hacer todos juntos el día viernes. ¿A qué horas lo vamos a hacer? Nos tienen que dar una hora, nos tienen que decir, miren, va a ser a esta hora. Entonces, vamos a esperar un horario. ¿Por qué? Porque va a haber un técnico que va a estar con nosotros en este momento. O sea, no lo vamos a hacer nosotros solos, sino que mientras lo estamos haciendo, habrá un técnico que va a estar acompañándonos por algún problema que algún estudiante haya tenido. Mire, fíjese que no me deja accesar nada, no me funciona esto. Entonces, el técnico va a poder estar ahí para poder apoyarles. Entonces, eso más que todo es para esta última fase. Pedirles también, por favor, que estos días vayan haciendo los ejercicios cada clase para que después no les toque el día sábado estar, miren, no he entregado nada. Y a veces ustedes están ocupados en su trabajo, pues, y yo ahí, mire, buenas, ¿qué tal? Fíjese que no me he entregado nada, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? No quisiéramos que pasara. Por eso es que él tiene que hacerlo todos los días, los ejercicios, ni los va a sentir. Por ahí veo algunos que me dicen, teacher, por ejemplo, creo que era, José Arnoldo. Él, yo creo que ya la semana tiene ya hecha, pero siempre sale bien. Entonces, pero José Arnoldo siempre está updated, siempre está ahí con completos ejercicios. Igual muchos de los que están acá. Entonces, vaya haciendo los ejercicios porque el sábado tengo que entregar temprano las notas porque ya es el cierre. Entonces, de verdad, se los digo con caridad, no quiero estarle llamando el día sábado en la mañana que me haga los ejercicios porque... Es más, nos piden que el viernes en la noche metamos las notas porque ya es el cierre. Entonces, sí les voy a pedir responsabilidad en eso y se los voy a escribir en el grupo. Tenemos días todavía. ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? No hay preguntas. A ver, bueno, entonces no hay preguntas. Bien, seguimos con nuestro ejercicio. We continue with the exercise y vamos a formar esto. Look at this one. Getting trios. Write down two more reasons to file a complaint. A complaint. Write name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es un diagrama. Vamos a formar tríos y usted va a completar va a escribir como una queja. Entonces, ya en los tríos, usted va a escribir dos o más razones por el cual usted va a completar un formulario de quejas. Y va a escribir el nombre de otra pieza o otro artículo o otro artículo de algún equipo o algún device en el centro del segundo diagrama. Por ejemplo, aquí tenemos printer. Y entonces va a poner printer. Y la queja, ¿verdad? No funciona. O el printer doesn't turn on, o no enciende, por ejemplo. Entonces, en el siguiente, ¿qué artículo ocupar? Puede ser una de telephone o de phone. El teléfono doesn't give line, no da línea. It is noisy. Entonces, usted va a ir poniendo en los diagramas cuál es el problema. Por ejemplo, tenemos la impresora y cuál es el problema. Ponemos otro artículo acá. Ponemos otro, permítanme, quiero ver, aquí está. Ponemos otro artículo y describimos cuál es el problema en este artículo. Ponemos el nombre del artículo y qué pasa con este artículo. Ponemos otro problema acá.
y cuál es el problema de este artículo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ir haciendo, completando este nuestro file complaints diagram. Entonces, vamos a trabajar en esto en tríos. Así que para que usted tenga una idea, se ponga de acuerdo y decidan qué artículos vamos a usar. ¿Qué se ocupan en la oficina? Por lo general, the printer, the cartridges, also the laptops, also the scanner, also the photocopier, the cell phones, the internet, the wifi, you know, the connectors, the files. Entonces usted va a ir agregando cada una de estas, de los nombres de estos artículos en los diagramas. Printer, puede ser un cell phone, puede ser un a laptop, puede ser the monitor, puede ser the television, puede ser the scanner, puede ser the photocopier, puede ser the fax. So, you know, you can add, and also the descriptions for each one. Hoy sí, no sé si estamos un poquito claros con esta actividad. Me dicen si, yes or not, yes. Mm-hmm. Yes? Yes. Yes, okay. So, we're gonna get it. Vamos a escribir en este momento las razones y luego vamos a formar los grupos, right? This is what we had to do. Ok, vamos a formar los breakout rooms, vamos a formar los breakout rooms y ahí brevemente vamos a hacer las ideas, para eso vamos a tener 10 minutos. Ok. Ready. José, ready. Ok. Six groups, we're going to make six groups. Ok, entonces la clave va a ser ponerse de acuerdo en elegir cuáles son los artículos y la descripción. Para eso vamos a tener 10 minutos, así que 10 minutos contados sería, let me see. Ok, 43 minutes. Ok, let's go. Mauricio, Ernesto o Enrique. Accept the invitation, please. Okay, that's better.
como atascado o cuando se atasca el papel se levanta. Turner, no sé si es Turner atascado, pero es la parte donde va la tinta. Thunderstruck. Yes. Okay. In my case, I use a scanner. The scanner have a strange noise. Mm-hmm. The terminal or computer have a freezing screen. A freezing screen. And the monitor, no, this is the monitor. The computer don't have Wi-Fi connection. Don't have Wi-Fi connection. Okay. And my case is a network cable, neighbor cable does not work. Como que no funciona sería. ¿Pero por qué? Sería porque is broken. Sería así que tiene, está partido o tiene falso. La impresora o el cable? El cable del network. Network cable does not work, is broken. O cable de red creo que sería, ¿verdad? Red cord. The red cord. Is not use the network. El cable de red, red cord. Mm-hmm. Does not work, is broken. No funciona, como que estuviera roto con falso. A eso me refiero. But the red cord is cut. Cortado. Or cutting. Cutting. Teacher, is correct? Cut or cutting? Is cut. Scott. Is cut. Okay. Pero es cortado o sea, sería la como cortado, que falso. ¿Está cortado o tiene falso? Is cut or be a fail. Ajá. Sí, pero es que cortado, sino que como que no hay como que sería señal o no hay energía o qué otra. Porque nosotros le decimos falso, pero. Pero usually sería señal quizá, ¿verdad? Is not señal. Ajá. When we have signal is for the cord is cut. Okay. Yeah, so we can use it. We can use it. Okay. Yeah. Orlando, entonces you can say the red cord is cut. Así sería. All throw water. Mm-hmm. Karen, the camera. Extraño mi compu. What happened with the computer? What happened?
Se la presté a mi mami para que se la llevara porque se fue de viaje. Ah, okay. Ingrato. I'm sorry. Cuida su compu y se llevó la mía. I'm sorry. I'm sorry to hear that. El teacher va a tirar la de él. Que me la tire por aquí. Teacher, mejor rifle allá en el grupo, ya ves, que la quieren llevar. Eso veo. Y el problema es el internet de la compu. But anyway, so we go with it. Extraño mi compu, no se vale. I know it's hard. It's hard. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Almost? Yo no entendí bien cómo había que hacerlo, así que yo en el cuadrito de en medio puse las tres, puse tres cosas y en cada uno de los cuadritos puse razones para cada uno. Ay, se quedó mi carita ahí. Look at this. Solo los cuadros de arriba era que íbamos a poner la descripción. El problema de, ajá. Ajá, la descripción. Por ejemplo, el printer doesn't turn on. Aquí iba a poner otro device, como les dije, uh-huh. Y el problema de este. Aquí vuelve a poner el problema y el artículo. Oh, el problema y el artículo. Por eso les dije, y aquí está la descripción. Miren, escribe el nombre de cada pieza al centro del diagrama. Entonces aquí, uh-huh. El centro. Yo sí lo entendí. Yo lo puse, bueno, los ejemplos que tengo, los que logré, puse the door in bad condition. The radio, that's in a bad condition. No access inter and always in bad signal. In a bad signal, okay. Mm-hmm. Yes, you can. In my case, we said the computer is not internet access, the cell phone is memory full, and the server is a slow server. Mm-hmm. Okay. Yes, it's okay. Printer, it doesn't turn on. Computer, it doesn't turn on. Air conditioner, it doesn't turn on. Puse lo mismo para los tres, pero le puse otros dos más a cada uno. Me pongo otra cosa, there's no signal, it's a slow. Okay, para printer puse paper stack, mm-hmm. Do not print. Yes. Para computer, frozen screen, not internet access. Air conditioner, it doesn't call. And show water. Super. Yes. No entendí lo que había que hacer, pero lo hice. I mean, eso lo hizo. I mean, you did it. O sea, lo hizo en realidad. Sí. Yes. So that's cool. Bien, ya vamos a regresar. We're going to go back. Vamos a regresar ya casi. Because we need to do something. Así que, excellent, guys. Congratulations. You did a great job. Yeah. Teacher. Yes. Este el módulo 3 no lo va a dar usted. ¿O siempre es alternativo eso? Pues eso no lo sabemos, la verdad es que es, al final nos asignan, entonces nadie sabe. Nadie supo. Nadie sabe. Ajá. Pero siempre hay variantes, siempre varían, así que puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, todo depende. Okay, we go back. Okay, everybody's coming back. You know, congratulations, guys, because, I mean, it actually was a great job. And what I see here, let me see. Well, some students are still joining there. 2 seconds, 1 second, and everybody's here. Yes, it's a meta call. All right. Okay, guys, I was listening to some of you, like, giving some information about that. And that was really great.
and giving ideas about that. We go with the last activity, and this is like your turn. Fill in the following complaint form. And let's imagine that you are in the office and you are given some electronic devices. You have to report a problem. It says complaint form, name of the complainant. Va a poner su nombre completo. Name of the complainant. You say Brian Escobar, Mauricio Gutierrez, Brenda Calderon. Data, va a poner su, la data, the date, que en este caso es la fecha, the date. You know, ¿qué fecha es hoy? ¿Quién me dice en inglés? A ver, ¿qué fecha es hoy? May? May 5. May 5th? 5. May 5th? 2021. Yes, yes. May 5th, 2021, of course. The phone number, ahí pone un nombre, un phone number. O si quiere poner el propio, pues ponga. The work phone number, también puede ser imaginary. The fax number, street address, the city, and the email address. Complaint information. Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in questions and the problem. Aquí usted va a describir un poquito acerca de la información del artículo. Va a describir, por ejemplo, es una laptop. Si usted dice una laptop y se inventa una marca o dice una marca para que no sea una marca comercial, entonces usted pone una marca ahí. And you describe the problem y va a identificar qué pasa con el aparato. Estaba escribiendo y de repente la computadora se apagó o no sé, no me enciende y doesn't work. Doesn't turn on, the paper is stuck because I need to print some information and the problem is stuck. Equations and the problem. Entonces va a escribir de qué se trata el problema y lo describe. The signature of person making complaint. Ahí dice, signature of person making complaint. Firma de la persona que hace la queja, ¿verdad? Que hace la solicitud. Y la fecha. Entonces, vamos a completar en este momento este file. Vamos a hacer en este momento. We're going to do it. Así que lo vamos a hacer. Va a escribirlo con la información suya. Puede ser fictitious name. Fictitious information. Por ejemplo, no ponga su número de trabajo ni the street address. Bueno, el street address sí la puede poner ahí usted. The city and the email address. So, for the ones who have worked in this, have you seen this? Have you experienced this? Or have you seen a complaint form like this? ¿Han visto ustedes desde antes? ¿Han visto ustedes desde antes un formulario de quejas como este? ¿O no habían visto alguno como este? In my case, no. No. Okay. Similar. A similar. Okay. Okay, cool. That was actually great. That's okay. That's okay. All right, so we go with this. And you can select a device. Si usted quiere, if you want to expand your vocabulary, si usted quiere para expandir su vocabulario, e incluso podría describir dos artículos, no solamente uno. Justamente se me arruinó la impresora y el scanner, por ejemplo, se me arruinó la photocopier and also the scanner. Entonces, no sé, puede ir you combining, you know, this part of the exercise. This write in name of complainant. Lo que se nos arruinó, lo que sea, es ese, name of complainant. Yeah. Complaining. Yeah, the name of complainant is your name. I mean, you're the person who reports the problem. So you have to write Wendy Zabaleta. Okay. Wendy Zabaleta will be the name of the complainant. Yes, that will be. So we'll try with this.
Ready. Teacher. Yes. Hello. Question. Yes, go ahead. How can I help you? Como para decir cuando está copiando. Copiando, pero qué. Hablando de una fotocopiadora. Hablando de una fotocopiadora. Cuando estoy sacando copias. Photocopying. Photocopying. C-O-P-I-E-I-N-G. Yes. Do you want me to write it? Just yes, let me confirm it. C-O-P-I-N-G. Okay. Yes, like this one. Correct. I'm ready. Super, super. We're gonna do it. Like this one, Mister. Can you see it? Photocopying. Photocopying. Okay, we're going to have a short time to practice. Vamos a hacer el último breakout room. Y bueno. Bueno, creo que because of the time, we're going to have some practices because we don't have like enough time to do it. Así que, José, can you help us to read the information you have about this? You can start. We need at least 5 students who are helping us to work on this. Okay, Mr. Masariego. Okay. Name of complainant, Jose Masariego. Date, May 5th, 2021. Phone number, 7205-2125. Word phone number, 2486-9100. Fax number, the same, 2486-9100. Street address 8 East Street between 3rd and 5th South Avenue number 15, City Santa. Hello? Hello, hello. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Thank you so much, Mister. You know, it's like, you know, that's awful, awful internet connection here, but I just listen everything about this friction. Sorry, Mr. Masariego. That was actually good. Thank you, thank you. That was great. Signatures. Don't of worry. The, thank you. All right, that was actually great. Okay, somebody else that would like to, you know, express also the ideas. A ver quién más ya lo tiene, que lo comparta. Por ahí no escuché algunos.
tranquila, solo vamos a esperar que pase lista. My God. Sorry, guys. Sorry. I've got us some awful problems. Well, teacher, pase lista. Yeah. Yeah. We need to do it because that was awful. Bien, vamos a pasar la asistencia en este momento. Que esto está intratable. Este internet está nosotros intratable. Nosotros dejémosle un mensaje en el chat. Presente, presente, presente. Está intratable este internet. Créanme que me desespera. Me desespera al mil esta cosa. Así que todo. Los que estén a favor, voten. Ajá. Llamen al número y ahí aparece de pantalla. Vamos a ver. Bueno, hoy también tenemos, bueno, no sé, bueno, hay algunos participantes que ya pasaron la vez anterior. Bueno, este día le tocaría a Zaira, ¿verdad? Que pasó la vez anterior, Zaira, me dice, o no ha pasado, Zaira, Marlene. No, teacher. Ah, pues se teacher, quedaría no. Hoy, miércoles 5. Hola. Okay. You can call the tech support. Okay. Yes, I need to call the IT. Yes, that's good idea. Ok, entonces Zaira se queda conmigo al final. Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present. Cristian Ernesto Lazo. Cristian Ernesto Lazo. David Orlando Álvarez. Sí, no. He's not. Present, teacher. Eli Guillermo Antonio García. No está. José Arnoldo Mazariego. Present, teacher. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher. Mauricio Enrique García. Mauricio, Enrique. Present, teacher. Ok. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present, teacher. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Jenny Zuleima Santos. Present. Ok. Thank you guys for being here in the class because there was a very, very bad internet connection that I have today, awful. And thank you so much for the time and also for the practice. So it's a pleasure. Así que si tienen tiempito, pues hagan los ejercicios rapidito en la plataforma y nos veremos en la clase el día de mañana. Así que thank you guys for the good time. Good night, everybody. See you tomorrow. Good night, everybody. Good night. Bye. Blessings. God bless you too. God bless you too. Amen. Amen. Okay, Zaira Marlene Larín. Vamos a ver, esperamos. Bueno, es que estábamos con. Bueno, estaba David acá. Muy bien, antes que nada, bueno, Zaira, felicitarle. Congratulations because of the great work you do. Un trabajo muy bueno que ha estado haciendo en las clases. Se ha visto bastante el avance en muchos aspectos, en pronunciación y muchas áreas. Quisiera saber, yeah, sure, super. For me. Of course. Quiero saber cómo se siente, cuénteme su experiencia. Cuénteme un poquito acerca de cómo ha visto usted el proceso, la diferencia. Ya estamos en el módulo 2, ya estamos terminando el módulo 2. ¿Cómo se ha sentido? Imagínense, empezamos en el módulo 1, seguimos ya en este proceso. ¿Cómo se siente? Estoy enriqueciendo mi cantidad de palabras. Bueno, si me comparo así con mi inicio, ¿verdad? Ya me sé varias. Y es, no, pero las últimas t-shirts, de verdad que son bastante confusas y no le niego, me quedaba así como con dudas y pues ni en qué momento voy a hacer esto. Y el ya, otro. Ya la vamos a practicar. Okay. Ajá, así que para mientras, okay. Cuénteme un poquito más de su experiencia.
y luego nos vamos a la parte ya de la gramática y practicamos un poco. Yes. Muy buena. Son, es como cuando usted pide voluntarios, entonces trato de siempre estar ahí por lo de que hay palabras que son bien complicadas de pronunciar, pero cuando yo hago la conversación y usted corrige, esas como que toman impacto y son las que me puedo memorizar. Ajá, entonces por eso estoy ahí como voluntario y ahí voy yo porque necesito memorizar esas que mucho me cuestan. Detalles como ese. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, eso veo que está cada vez practicando más y that is important. Y eso es muy importante, o sea, que no pierda de vista la práctica. Creo que es algo súper valioso que pues tiene que seguir avanzando. Thank you, thank you. Ok, ¿algo más que quisiera agregar? Pues... no sé cómo usted verá realmente los avances. Yo sé que no son muchos, honestamente, quizás sean bien pocos, pero me gusta estar en la clase. Y algo voy a aprender. Claro, es que acuérdese de que, bueno, no sé, o sea, no se aprende de la noche a la mañana, es un proceso, es un idioma. Pues, ¿no? Así, es sí. Un idioma y pues un idioma requiere mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Es que entonces, es como envidiable cuando don José Arnoldo y Wendy y sobresalen y de dónde sacaron todas esas palabras y cosas así. Acuérdense que ellos, muchos de ellos tienen ya una experiencia previa y eso les hace un poco más fácil. Tienen una experiencia previa, ya lo han estudiado antes. Lo único que no habían podido, bueno, con el tiempo, y eso es verdad, cuando usted deja de practicar por un buen tiempo, eso es para todos, no, incluso para los que ya hablan inglés. O sea, si usted deja de practicar por un buen tiempo, se olvidan muchas cosas. Entonces, es importante que siga usted el proceso y que pueda aprender, ¿verdad? Que vaya avanzando paso a paso. Entonces, yo digo que quizá la clave no es como comparar o ver ahí a los demás, que claro, tienen conocimiento diferente. Cada quien tiene una historia diferente. Entonces, lo importante es que usted está construyendo ya su conocimiento y eso le va a dar frutos grandes. Muy bien. Entonces, vamos a la parte un poquito de la estructura. ¿Qué tema le gustaría reforzar? Quizás el de ayer. Por ejemplo. El tema de ayer, vamos a ver. Entonces, vamos a reforzar un poquito acerca del tema anterior. Quiero ver, vamos a ver si puedo abrir. Ah, creo que ya está, ya lo tengo acá. Sí, aquí lo tengo. Un momentito, solo permítanme. Ok. Ok, hoy sí, aquí ya está, lo encontré, lo voy a presentar, vamos a hacer como un pequeño backup, quiero ver, vamos a ver, aquí está, 17, como tengo varios archivos aquí que están abiertos, entonces voy a tener que habilitarlo otra vez, y vamos a reforzar un poquito acerca del uso del would, pero sí, como le digo, yo veo bastante avance de usted, y me alegra mucho pues de que esté avanzando mucho en esta estructura, créanme que pues, que ya ve que no, cuando usted menos sienta, ya va a hablar inglés bien fluido y eso le va a dar bastante ventaja y prioridad en su proceso. Vamos a ver, 17, aquí está. Vale, entonces, en la clase anterior estábamos hablando un poquito acerca del uso del would like, que es para decir me gustaría. Tenemos acá, por ejemplo, me gustaría, ¿verdad? Entonces, bueno, vimos el, what is the most common problem with printers?
como que hicimos una lista de los problemas más comunes que hay con la impresora, ¿verdad? No sé si lo puede ver en la pantalla. Me dice si lo puede ver. Es como al momento de hacer, vaya, en el caso, había que hacer los problemas que puede generar la impresora, pero formular la oración, la estructura de la oración, en qué momento escribo acá, y esa es la parte que se me hace como un poquito más confusa. Le voy a leer una de las que yo había hecho en el grupito. Uh-huh. I would like to report the POSD. It does not print. Vamos a ver, la voy a ir escribiendo acá también. I would like to report. I would like to report. I would like to report the POSD, the post. Uh-huh. It does not print. Traté de decir que me gustaría reportar el post que no está imprimiendo. No, entonces, I would like to report the post. It doesn't print. Entonces, no imprime. Entonces, no imprime. Ajá, entonces ocupamos la palabra post. Es como, también podríamos decir como like un artículo, es como un documento. So usamos la palabra post. Que en este caso es como el correo, ¿verdad? No, teacher. Me refería como al aparatito ese que imprime los vouchers cuando usted hace cobros en tarjeta. Ah, okay. Okay, entonces, like, ¿de qué otra manera? Yo lo conozco como post. Es que post tiene varios significados. Vamos a ver los significados que tiene. A ver. Post significa como enviar, fijar, poner, anunciar, pegar. Vamos a ver. Poste, correos, también significa correos. Cargo. Uh-huh. Mástil. Vamos a ver. Pero para ese aparatito tiene que tener un nombre. Let's ride around, used to support something as a market. Sí, tiene que tener un nombre distinto. Entonces, es como the voucher printer, a menos que sea como el impresor de vouchers. No sé qué. No sé cuál sería el nombre, la verdad, porque si es un... Tiene lógica de impresor. Entonces, póngale mejor. Pero print. Usted, donde usted trabaja en un banco y lo conoce como post. Ajá. Trabaja en un supermercado, en un restaurante, y se conoce como post, en donde quiera. Es que el post no funciona, el post no tiene señal de teléfono. Uh-huh. Entonces, pero sí tiene lógica llamarlo como impresor de voucher. Ajá. Sí, porque post tiene otros significados distintos al impresor de voucher. Quizás popularmente le llaman así. En el caso, digamos, si fuera impresor, llamémoslo así, impresor de voucher, the lleva voucher. Otro, the vouch print. The voucher print, ajá, impresor uh-huh. de, ajá, ajá, exacto, voucher. Pero debe tener algún nombre oficial que tendríamos que investigar. Así que no, vamos a investigar cuál es el verdadero nombre. Que para nosotros sería como un impresor de vouchers, que se escribe así, voucher, like this. Vaya, comprendí printer. Esto, o dígame usted, el tú lo íbamos a escribir antes en la oración de un verbo. O sea, así como está bien. I would like to report. Así como está bien. Uh-huh. Porque si usted se fija, esta palabra, por ejemplo,
usar el to y el que sigue es un verbo. Entonces, como es un verbo, pues usted va a usar to. Y aquí está, I would like to. Y ahí está cabal, mire. I would like to. Cabal la estructura, mire. Entonces, así está bien. I would like pues, to. La traté de hacer de acuerdo a los ejemplos que teníamos acá en el material. Veamos otra. A ver, cree otra. I like to report the phone. It does not ring. Okay, I like to report the phone. Or ring. Okay. It does not ring. Okay, it doesn't ring. Okay, entonces it does not ring. I would like to report the phone. It does not ring. Entonces diga la palabra. Diga conmigo. I like to report. Report. I like to report. Ajá. Ajá. I like to report. I like to report. Ajá. La completo. I like to report the phone. Yes. I like to report the phone. It does not ring. Ajá. Ring. Así suena. Así sí. Suena la pronunciación. Ring. It does not ring. Or it doesn't. It does not. Sí, lo quiere hacer contractado. Puede ser it doesn't. Sí, lo puede hacer contractado o en contractado. Forma normal. Contractado. It doesn't ring. Mm-hmm. It doesn't ring. Ajá. Yes. Ah. Tiene razón. Acuérdense bueno, que detalles como ese es, como es. Ok, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo que podríamos utilizar. I would like to report all electric system. Ok, vamos a ver. All electric system. I would like to report the electric systems, okay? Pues todos los hice en base a reportar, entonces no había mucho como que no las pude configurar de otra forma, solamente usando su ejemplo. Pero están bien, la verdad que están bien, o sea. Por ejemplo, ¿cuál sería el problema con electric systems? ¿No hay electricidad o no encienden las luces? ¿O qué le podría...? Digamos, encienden en un lado, pero no encienden en otro lado. Encienden en un nivel, la mitad del lugar enciende una parte, en la otra mitad no encienden. Uh-huh. Como por los pisos, digamos, there is light, uh-huh. There is electricity in one side, but not in the second floor. Podríamos decir, there is electricity in the first floor, vamos a poner in the first floor, but no in the second floor. Entonces vemos acá cómo cambia. I mean, there is electricity in the first floor, but not in the second floor. O sea, que hay en el primer piso, pero no en el segundo piso. Podría ser, ¿verdad? Podrías, en mi caso, los problemas los tengo como en el mismo piso. Uh-huh. Entonces es problema como de térmicos de X lugar. Uh-huh. En mi trabajo, las habitaciones tienen cada una su térmico. Cada habitación. Entonces unas funcionan, otras no funcionan. Y es problema de térmicos. Uh-huh. Sería como the thermal system, como sistema térmico, sería ese,
Entonces, ajá, como sistema térmico. Thermal system. Thermal system. Look at this. Entonces thermal sería system. The thermal system. Problem thermal system. Yeah, probably. Problem the thermal system. Uh-huh. Entonces usted hace como un diagnóstico. Diagnostic, para decir probably a thermal system. Entonces, probablemente es un sistema. Ah, térmico. Probablemente. Ajá, probably. Probably. A thermal probably system. Probably a thermal system. A thermal okay system. Entonces, y lo voy a anotar. Yes, 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 take notes because it's going to help you. Bueno, y también darle las gracias, teacher, porque de repente repetimos y repetimos y no nos sale mucho. No, es que esto sí es, esto es un proceso continuo, la verdad es que no hay que detenerse. Hay que seguir avanzando y practicando, ¿verdad? No, al contrario, estamos para ayudar. Y pues el objetivo es que pueda aprender, y que pueda seguir avanzando en las oraciones, en las estructuras, vocabulario, y así se va paso a paso. Poco bien a poco. Yes, poco a poco. Little by little, we're like learning. Así que, no sé, algo antes de culminar, alguna consulta adicional o no sé, algo más que quisiera agregar también. Entonces, ya para ir. No, teacher, unas clases completitas podrían estar bien, unas 2 horas, ajá, para ir aprendiendo, pero de momento, pues nos quedamos así. Perfecto. Vamos a agregar también un poquito de les voy a mandar al grupo algunos ejercicios sobre problemas técnicos para que ustedes también los puedan realizar los ejercicios o vocabulario, porque estaba pensando en mandarles un enlace que donde hay información acerca de aparatos electrónicos que se ocupan en la oficina y usted lo revisa y pues le ayuda bastante poder fortalecer. Así que thank you so much. Sí, diga. Usted de repente nos ha enviado unos enlaces donde viene la conversación y viene escrito también. Entonces, pues, nosotros podemos escuchar la pronunciación y poderla leer al mismo tiempo qué palabra y qué están pronunciando. Ajá. Sí, eso ayuda muchísimo realmente. Porque usted lo escucha y lo practica y sabe qué significa. Entonces, va combinando los dos. Va combinando los videos, que es muy bueno. Bien, ok. Thank you, Zaira, for the time. I really appreciate your effort. Keep it up working so hard. And I hope to see you tomorrow. Ok. Ok. Good night, teachers. Good night. Hasta mañana. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. Okay. Goodbye. Thank you. You too. Bye bye.